Homero. Homero, no, no, por decreto nacional no tenemos habilitado lo que es el sector de musculación, pero sí tenemos las clases al aire libre. Y el entrenamiento a través de la aplicación Clases o al aire bien un libre. profesor que pueda ayudarte con Clases al aire libre. un Decime vos cómo. entrenamiento personalizado desde tu casa, que Pero si puedas soy ver socio del gimnasio, movimientos. ¿tengo el entrenamiento con alguien que me ayude? Sí, exacto, sí. Decime, somos dos. Todo va a ser de Dale. manera virtual hasta el 30 de abril, sí, que puedes entrar desde tu casa, inclusive te puede dar ideas de con lo que tengas ahí, no es necesario que vos Somos tengas dos un nosotros, plan. somos Homero Pettinato y Lucas Friedman de Queridos Humanos. Y Tamara. Y Sí, sí, Tamara sí. también. Sí. Tamara y Tamara Kinderman también va a entrenar, pero también por el tema de la fama, Lucas decía capaz no ir a lugares que tengan mucha gente porque para que no nos pidan autógrafos, No. fotos. Fotos, sí, nada, no, no. No, Sí, no. los entiendo, son tal cual. No, no, no. Muy Bueno, famosos. hagamos una cosa. Entonces, te voy a pedir tu DNI para buscarte en sistema Sí. y le voy a pasar tu contacto a un profesor. Si querés, puede ser por mail o me puedes dejar tu teléfono. No tengo tu teléfono en sistema, supongo que es por el tema de la fama y todo. Claro, Pero obvio, los famosos no damos el teléfono, porque si no, viste, me llama un fan ahora y ¿cómo lo manejo? tranqui, déjame el contacto que quieras que ubiquen Decime y bueno, entrenamiento al aire coordinas con libre, los los profesores tres. un entrenamiento hasta el 30 de abril. Y podemos, los tres con el mismo profe, podemos hacer, saca Sí, y. exactamente. Sí, pueden ser los tres con el mismo profe, pueden coordinar un horario, todo eso lo arreglan ya con él, que bueno, es el profesional en eso. Excelente. Listo, gracias, Bien. porque nadie me creía acá, entonces te estoy llamando, te llamé al aire, porque nadie me creía que yo quiero hacer ejercicio, quiero sacar la mejor versión de mí. Y la última vez que lo ¿Estamos saliendo del intenté, aire? Sí, no sí. pude. ¿Se Sí, cortó? cortó. Ah. Oh. No quería salir al aire Y ella. está Está bien. bien, te está en su derecho. Vamos a ir, ¿eh? Vamos Los a ir. tres. Los Los tres con un tres. profesor al aire libre Sí. podemos hacer. Uy, se va a poner todo recompetitivo. Y nos vamos a decir, uy, ¿quién hace más push-ups? ¿Quién hace más Yo necesito sacar la mejor versión de mí. Y estaría bueno que ya vaya pasando. Sí, que ya empiece a pasar cuanto antes. Tenés 37 años. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 32. Un Oh. pibe. ¿Sos el más joven de nosotros? No. No, yo. Dame. ¿Cuántos años tenés 30. vos? 30 y... Tengo 31. Creo que tengo 30. ¿Qué año es Yo este? duda, yo a mí Estamos la en el pandemia me 20, hizo la 21. pandemia Tengo 31. me hizo mierda con los años. Bueno, ahí está. Vamos a empezar con un fit Sí. entonces. Sí. Buenísimo. Tiene clase al aire libre, si querés. A mí clase al aire libre no. ¿Por ¿Por qué qué no? No, porque está la gente, porque hay gente de 60 años que hace más ejercicio que vos, salir re deprimido, boludo. No, güey, pasa lo No. mismo Vas a pasar adentro del gimnasio. esos Tenés que viejos dar turbios, todo. todo pasteleado, que digo, dale, dale, dale. Y vos decís, uy, este viejo de No, no, 60 la vamos a romper. la rompe todo y yo tengo 30 y no puedo hacer cuatro burpees seguidos. No, no. Hacemos Nos un apoyamos entre hacemos un nosotros. vivo de Instagram desde Queridos Humanos, 15 minutos de la clase. Excelente. Yo creo que la que mejor va a salir parada está a mí. Probablemente. Eso si no te engancho yo de atrás como el flaco No, Schiavi y no, ¡plá! No, 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 no es para no. pelearse. Ah, no es No para es pelear. pelear. Ok, no, no, okay, es que bueno, hagamos gimnasia. no sabía. No sé bien cómo es entrenar. Voy a empezar a mirar Transmitimos para atrás, como esté transmitimos cerca. nuestra clase de OnFit al aire libre en Sí. arroba queridos humanos. 15 Excelente. minutos. Viene alguno de ustedes con nosotros y lo transmite. Perfecto. No, no hagan la clase ustedes, si no necesitan, están Yo hago perfectos la los dos, clase, dice boludo. Ale, que le encanta, te encanta el deporte, Está todo. todo ¿Cómo te odio, Ale, boludo? En todo serio. marcado. Es muy Te fit. banco más, Un chabón muy boludo. fit. Cualquier momento te agarra un colectivo acá en la puerta y listo, se termina esta Ojo, historia, ¿eh? ojo celeste, todo marcado, Sí, todo marcado, salí, tomátela, boludo. Hace yoga Dejanos también, a es nosotros. elástico, también tiene como elasticidad. No puede ser. Mirá, mirá cómo me acomodo el auricular para que no se me note tanto la pelada. Claro, sí, yo estoy todo el tiempo en esa, boludo. Estamos re malísimo. Maxi es más de nuestro equipo. Sí. Maxi sale con gorra, Maxi sale con gorra para caretear la pelada ducti que se viene, Pero pero hay que Ale, afrontarla, bro. Ale y Tamara son muy hegemónicos para este equipo, la Todo, verdad. todo Y hegemonía. Estamos hay unas balanceando. broncas ahí girando por el lado ese, ¿viste? Sí, pero igual Nos tienen no le puedes bronca. romper la rodilla en una clase de gimnasia. No, 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 no voy a ser tipo grupo 10 a Montenegro. Yo te estaba por Tuch. prestar Sí. la
Switch. Oh. Dijiste, tiraste esa mala onda de que me vas a pegar canillazo. No, nunca haría eso. Era una forma de decir, che, ¿sabés con quién podemos ir? Con Toma Durriega a entrenar. Sí. Uy, sí. Toma que mira, ahí está. Ese musculito. Toma. Ese musculito, sí, muy tristón. Apenas se levanta, Toma. No. A ver el otro. A ver el otro. El izquierdo es peor. Si el derecho es así, el izquierdo. ¡Oh! No, y ese poquito mejor. Un poquito mejor. No. Ay, está mucho. Toma. No, es que está invertida la cámara. Ah, es el derecho. Wow. Esa parte que mostraste, ¿cómo se llama, Toma, ese músculo? Está agitado de lo que acaba de hacer. Es un bíceps. Sí, sí. Esto es el bíceps, si no me equivoco, sí. Y esto es el... No sé cómo es. Tríceps y bíceps. Claro, tríceps, sí. Claro, ahí va. ¿Cómo va eso? Sí, ¿Cuánto entrenás vos por día? No estoy entrenando para cuidarme, para cuando pueda salir a entrenar con ustedes. Pensaba, ¿quién va a sufrir más? ¿Ustedes haciendo el ejercicio o el que tenga que filmar eso? ¿Quién la va a pasar peor? El profe. El profe es el que peor la pasa. El profe es el que dice qué vida de mierda, ¿por qué carajo elegí esto? ¿Por qué ellos siguen intentando? Yo que elegí la playlist esta toda power y estos no están dando bola, porque nos van a querer poner esa música. Sí. Nosotros queremos escuchar nuestras cosas. Cosas, ¿no? Yo además voy muy mal vestido a hacer gimnasia. Hay que ir medio... Ah, no. Tipo, short gris. Sí. Viste que da medio viejo, medio... Sí, raro, remera, sí, vieja. Sí. No es remera deportiva, es remera vieja. Sí. Las zapas no son deportivas del todo. Ah, todo. Y eso es lo peor. El short muy, muy cortito, o usás... porque yo uso tipo short de básquet. Me gusta el short bien largo, abajo de la rodilla. Largo. Más sexy. Sí, perdón, Toma. Teníamos para hoy la segunda parte. Sí, pero va a ser divertido. Yo creo que sí, vamos a empezar. Espero que no se haya enojado. Le pido disculpas a la chica porque cortó al toque. Cuando dijo, estoy al aire, tuc, y cortó. Sí. Llamarle y pedirle disculpas porque no era la idea llamar al aire. Llamé fuera del aire y como quedó, tardó y me agarró el aire. Y bueno, seguí hablando, pero estoy improvisado, la verdad. Toma, para hoy teníamos la segunda parte de educación, que es un tema que había garpado mucho la primera vez y nos quedamos con ganas de seguir hablando. Para los que no han visto la parte 1, está en nuestro canal de YouTube, en @queridos humanos. Ahí encuentran todo lo que ya charlamos sobre educación parte 1 y hoy educación parte 2. Sí, además hubo un oyente de Queridos Humanos que se tomó la molestia de ir anotando las recomendaciones en una página. Bueno, gracias por esto. La pueden volver a ver, como decía Lucas, en YouTube para ver las que ya mencionamos. Sumé 3 películas para hoy, a ver qué les parece. En primer lugar, quiero arrancar con una que se llama En busca del destino. Quizás muchos la recuerden, año 1998. La película está protagonizada por Robin Williams y Matt Damon. Quiero, si no les molesta, que veamos el primer minuto y pico de esta escena y lo interrumpimos para pensar un poco la educación, la enseñanza y el saber. ¿Qué les parece? Dale. Bien. ¿Qué es esto? ¿Un momento a solas entre hombres? Esto es muy lindo. ¿Para ti los cisnes son un fetiche a los que debes venir a dar tributo a veces? He pensado en lo que dijiste el otro día sobre mi pintura. Ah. Y no he podido sacarte de mi mente. Pero algo vino a mí. Entonces lo comprendí bien y no volví a pensar en ti. ¿Sabes por qué? No. Eres un niño. Y ni siquiera tienes idea de lo que dijiste. Gracias. De nada. ¿Has salido de Boston? No. Al hablarte de arte, podrías mencionar los detalles de cada tema. Miguel Ángel. Lo sabrías todo. Su vida, sus aspiraciones, todas sus obras, su sexualidad, todo eso, ¿no? Pero no sabes a qué huele la Capilla Sixtina, amigo. Nunca has estado ahí para ver ese magnífico techo. Bien, está bien hasta ahí. Sí, me parecía muy bueno arrancar con esta escena, lo repito, de la película En busca del destino.
¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos un poco de la función de los profesores, de los docentes, un poco también del alumnado y demás. Pero acá lo que se pone en discusión, y me parecía que también era interesante pensarlo, es el tema de la experiencia, ¿no? Sí. La experiencia como aprendizaje. Aquello que no se puede transmitir con palabras, ¿verdad? Y ahí hay como, un equilibrio medio raro, porque por un lado tenés a los viejos que te dicen, vos no podés hablar de esto porque no la viviste, yo la viví, a mí no me la vas a contar. Un discurso que se cae muy rápido cuando uno escucha a esa misma persona hablar de otros temas, como, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vos no estuviste en la Segunda Guerra Mundial y también hablás del tema. Claro. Quiero decir, hay como un, ¿no? Pero es un recurso o es una frase que escuchamos mucho. Yo no sé ustedes cómo se llevan con esto. También es cierto que hay un montón de datos que vos podés tener de la Capilla Sixtina, como menciona en esta película, pero es diferente haber estado ahí, haber vivido la experiencia. Hay una diferencia. No sé si para bien o para mal, pero hay una diferencia. Sí, bueno, pasa mucho la situación de no entender por qué algo es bueno hasta que lo ves de verdad, digamos. O sea, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy estudiando lo otro? Si no entiendo, o sea, no me transmite nada que puede pasar, y después estás ahí y entendés, ah, por eso a mí me hablaron tanto de esto. Eso pasa. Claro, de hecho, al momento de elegir la carrera sucede mucho, por eso mucha gente abandona las carreras o va cambiando de carrera, porque sucede mucho que no te proyectás a vos como profesional laburando de eso, sino que te interesaron algunas materias y qué sé yo, pasa mucho en sociales, por lo menos yo lo he visto mucho en amigos y amigas mías, que no sé, estudio comunicación social, qué bueno, ¿y por qué? No sé por qué, porque me gustaban las materias, claro. Pero después yo no sé de qué quiero laburar con este conocimiento, sí. No sé qué es lo que quiero hacer, no es que lo vi, por eso a mí me parecería muy interesante, por ejemplo, no sé si existe, tal vez probablemente exista ya, porque nunca se me ocurre nada nuevo, pero algún tipo de programa que te muestre a la gente laburando, o que te haga pasar una semana de una pasantía laboral, por ejemplo, cuando estés en quinto año de la secundaria, que vos puedas ver y proyectar en acciones lo que vos querés aprender. Sí. ¿Entendés? Está buenísimo. Ahí, puedas ver la experiencia. Estás diciendo dos cosas recopadas. Por un lado, algo que había quedado pendiente de la semana pasada, que a mí también me llamó la atención, que es esto de, creo que lo planteabas vos también, Homero, la onda de, tengo que elegir qué voy a hacer el resto de mi vida con 17, 18 años. No tengo forma de saber lo que quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, no está mal estudiar algo de grande y quizás pegar un volantazo, ¿no? Qué sé yo, a los 35, 40 años, ir para otro lado, no me parece tan descabellado. Quizás hoy por hoy, o en el sistema en el que vivimos, es como más raro pensarlo así, como no, sí. Pero si cambió de golpe es porque fracasó en lo otro. Y capaz que no, capaz que cambiaron sus intereses. Claro. Y por otro lado, también estaba bueno esto que vos decías recién. ¿Cómo puedo saber yo lo que quiero para el resto de mi vida si no lo experimenté, si no vi a alguien trabajando de eso? Bueno, es raro. Bueno, mira, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo a veces es que te estimule lo que tenés que estudiar, o sea, que te estimule el material. Es muy difícil después saber de qué vas a trabajar. Por ejemplo, digo, en mi caso, yo quería estudiar algo y dije, bueno, yo voy a estudiar música porque es sobre lo que yo realmente tengo ganas de, a lo que tengo ganas de dedicarle energía, o sea, tengo ganas de aprender esto. Y después no sabía bien a qué me iba a dedicar o qué faceta de la música iba a terminar desarrollando. De hecho, me estoy dedicando a algo que no tiene que ver con la música directamente, que es esto. Pero me acuerdo que sí me interesaba el material de estudio. Claro. Entonces, como yo a los 18 años dije, bueno, ¿qué me interesa? Bueno, me interesa esto. Y lo estudié con alegría. Después no me terminé dedicando a eso. No, aparte pasa que hay gente que tiene una clara motivación que a veces se manifiesta muy joven, y hay gente que sabes que quiere ser médico o lo que estudie, y realmente lo disfruta y no se le pasa por la cabeza otra cosa. Pero yo creo que hay un montón, una cantidad de gente que como que no está contemplada en el sistema, y es la gran mayoría, que tenés muchos intereses y podrías ponerle todo a muchos. A mí me pasaba eso. Yo, de hecho, no sabía qué estudiar porque todo me parecía como lo suficientemente interesante y a la vez lo suficientemente no interesante como para dedicarle 6 años o 4 o lo que sea de mi vida. Claro. Entonces terminé estudiando arte y ya ven, como me dio menos lo mismo que vos. O sea, me dio como una visión, pero casi que podría haber estudiado
casi cualquier cosa, como sí. difícilmente no podía haber estudiado otra cosa. Y estaba pensando, toma en lo que nos mostraste, que él hablaba de que de ver la Capilla Sixtina, de entrar al recinto y oler, decía él, y todo eso. Uh-huh. Y acá sí sirve mi carrera. Hay un concepto que se llama, que le dicen arranca aura. ¿Sabías que la Capilla Sixtina se empezó a construir? Usaba todo el conocimiento de una. Lo peor es que no, ni siquiera te queda eso, pero me quedó algo que sí me interesó, que era como que las obras de arte tienen, había uno, Benjamin creo que se llama, que decía que tienen un aura. Y ese aura no aparece en las reproducciones de las obras de arte. Entonces, por ahí a uno le pasa que vive viendo, no todos podemos, o sea, no todo el mundo viaja a Europa al museo a ver tal cosa, lo vemos en libros, y se pierde mucho en parte de la educación. Y algo que no te puede parecer tan interesante de solo estudiarlo cuando estás parado frente a la obra, es real eso. Tiene como algo que te habla más allá de la obra en sí. O te puede pasar también, no sé, ver una obra que te parece que es buenísima y llegas al museo y decís como, Pero puede tener que ver esto, perdón, pregunto, ¿no? Pero puede tener que ver, en el caso del arte puntualmente, con lo que vos mencionabas la otra vez, Tam, también del criptoarte, esta idea de el original frente a cualquier réplica que nosotros pudiéramos ver, como que el original tiene un valor per se, solo por ser original. Bueno, per se tiró el chabón. Por ser original. Bueno. Uy, no, ya. Dejo el toma y ahora soy Durrié. Lo que pasa es que también, qué sé yo, hay algo de, wow, estoy viendo el original. O sea, estoy viendo esto que tiene toda una carga histórica increíble, que alguien esto lo pintó. Pero a la vez también esa es una carga que le pone uno, porque tranquilamente te pueden estar poniendo otro y vos vas a tener la misma sensación. Y es muy subjetivo. Y hay una cuota también de cuánto snobismo le quiere cargar uno a la situación. Totalmente. Totalmente. Depende de cuánto salga la entrada, pero si ya hiciste todo el esfuerzo, lo tenés que cargar de muchísimo snobismo. Claro, como para que valga la... Pasa mucho con las obras que están falsificadas también. Hay una obra una película que no me acuerdo cómo se llama, que están viendo si una obra de Pollock era una falsificación o no. Sí. Y justamente Pollock, si se recuerdan, hacía como el action painting, que son como salpicaduras. Salpicaduras, básicamente son lo que son. Pero tenían las obras de Pollock un cierto algo que lo hacían únicos, y falsificarlo era muy difícil. Y también me acuerdo que había una escena que entra uno de los expertos, como que pide que esté todo apagada las luces, que solo esté iluminado el cuadro, y él entra con los ojos tapados, entra así como para no desestimularse con ninguna cosa, y lo mira y ahí él sabe si es de verdad o no es de verdad. Claro. Y ahí entra eso del qué tanto hay desnobismo, qué tanto podés darte cuenta de una falsificación de una verdadera con el sentimiento, ¿no? Pero bueno. Bien, pero igual me copó lo que decías, Tam, de esto, volviendo por ahí más a la parte de educación que de arte puntualmente. No, esto que decías vos recién, hay un aura, hay algo que no se puede transmitir con palabras ni con datos específicos. Claro. A la hora de, por ejemplo, a la hora del arte, ¿no? No sé si pasa esto con otras materias, pero entiendo que también es complejo porque no... No todo es un dato, no todo es para el docente es compartir un conocimiento tan tan estricto como la información. Claro. Hay algo, perdón, que la vez pasada mencionábamos cortito, que era el tema del dicho de la universidad de la calle. Sí. Ahí va. Hay personas que le dedican mucho tiempo al estudio, a los libros, que tiene cierta soledad también, y que tiene poca educación social, que trabajó muy pocas sus habilidades sociales. Sí. Me das pie, Homero, para... Si, entonces hago un salto a algo que había preparado que tiene más que ver con literatura que con cine, pero justo Cortázar, yo no sé si todos lo saben, pero Julio Cortázar, además de ser escritor, se desempeñó como docente en Bolívar, Chivilcoy y también en la Universidad de Cuyo. Y escribió, porque el tipo era muy crítico del rol del docente, crítico en el sentido de analizarlo, y escribió un texto que se llama Esencia y misión del maestro, que lo pueden encontrar, está en internet. Y un poco lo que él cuenta de aquella experiencia como docente es que se sentía muy solo y que lo único que hacía era leer todo el día. En ese caso, además, él, digo esto también en relación a lo que vos decías, Homero, un tipo que por ahí lo único que hacía era leer, diferente, obviamente, porque vos lo citabas como algo, como una elección, y en este caso Cortázar lo planteaba como algo que no le quedaba otra, digamos. Uh-huh. Estaba todo el día solo y leía, pero recomiendo ese texto de Cortázar porque tiene que ver para mí con un análisis que él hace siendo docente, pero donde trata de verlo desde afuera el rol del docente. Y habla un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo contar o cómo
compartir a los alumnos el conocimiento y desde qué lugar, ¿no? Me parecía que estaba bueno también hablando de la soledad, el docente, algo que también hablamos la semana pasada cuando vimos la película o compartíamos la película Detachment, ¿no? Sí. El rol del docente como un lugar, como una persona solitaria que incluso en el aula en general ocupa esa función. Está solo frente a todos los demás que son un grupo. Y estaba pensando en el estereotipo del nerd. El estereotipo del nerd existe... Existe un poco lo fuimos. Sí. Y el nerd en general no es extrovertido. No es tan amiguero, ¿entendés? No es tan participativo en sus clases, en su colegio. Y eso lo pone en ese lugar de retraído, de tímido. Hay una relación directa entre la soledad y la timidez. Porque estás poco acostumbrado a llevarte con gente. Sí. ¿O no? Sí, sí, es verdad. Es algo que es real, que es normal. En el mundo de la música ya lo hablamos esto. Hay mucho sesionista, mucho pibe que se rompió el opi tocando la trompeta 12 horas por día y después en el ensayo es un maleducado. Es un pibe que para decirte algo te lo va a decir de mala manera, en mal tono, no va a saber pertenecer, ¿entendés? No tiene esa otra educación que es la de que es la social y somos animales sociales sociables. Y eso es una educación y una construcción dentro de cada persona, ¿o no? El cómo llevarse con la gente. Y también está bien esto pensarlo desde el lugar, ¿qué lugar ocupa la educación? Hoy por hoy ya creo que ha cambiado bastante, pero digamos, esto de aislar al nerd, ¿no? Como que el curso deja de lado también, a su vez, la persona es solitaria y a su vez es dejada de lado muchas veces. Sí, solo porque sus intereses pueden ser diferentes a los del resto de sus compañeros en ese momento de la vida, nada más. Sí, claro. Su sociabilización también se expresa de otra forma. Por eso una persona que no entra en la extroversión de los otros compañeros y tiene otra forma de socializar, mucho más chill o lo que sea. Claro. También, por suerte creo que ya no se hace tanto eso de dejar, no sé cómo se dice. Creería que no, ¿no? No sé en qué andarán los niños. No, ni idea en qué andan los pendejos, pero bueno. Mundo. Pero no, yo tampoco. Vale, podría hablar con hermanos que tengo. Sí. Hermanos menores que tengo de 9 años. Pero prefiero decir cualquier cosa al aire y listo. Pensaba recién en lo difícil también que es tratar de que otro entienda la importancia de algo cuando todavía no ha llegado su tiempo de entenderlo. O sea, los niños tienen, no sé, un grupo de nene de 8 años. Sí. Viste, y vos sos maestro. ¿Cómo le explicás la importancia de lo que le estás enseñando cuando en realidad en la práctica por ahí está lejos? Mm. Porque vos, nosotros hablábamos, por ejemplo, de la cuestión de la música. Enseñar música a niños, no sé, de 8 o 10 años. Hay algo ahí donde ellos están viniendo a estudiar eso, quieren aprender la canción, y es algo que está es práctico en el momento. O sea, se fue de la clase tocando una parte de la canción y ya ve el aprendizaje ese. Ahora, ¿vos cómo y es le como decís más lúdico también, claro, ¿no? Y es como más lúdico. ¿Cómo le decís a alguien que en realidad confíe en que esto le va a servir? O sea, confía en que esto que el análisis sintáctico que estás aprendiendo te va a servir. Confía en que en realidad vos vas a disfrutar del arte sabiendo lo que es la Capilla Sixtina, que para vos está... Totalmente. Lejísimos, que quizá ni siquiera la vas a ver nunca. No, hay como un ejercicio de cómo es mucho más difícil trasladar eso. Sí. Che, confía que esto te va a servir. Sí. O en matemática, que cuando tenés 8 años, por ahí la profesora te dice, ahora tenés que resolver un problema. Y no, pará, tengo 8 años, prefiero resolverlo. Ya me van a tocar cuando sea grande, pero digamos, hay hasta algo conceptual de resuelvan el problema. Sí. ¿No? Como todo, se da por un montón de lugares. Yo me acuerdo, por ejemplo, en su momento, estudiar inglés, que yo tenía, iba a otro colegio en doble turno, que era también del Estado, y era como, loco, ¿por qué yo ya terminé? ¿Por qué ahora inglés? Claro. ¿Por qué? Está mal programado. Loco, te va a servir, te va a servir. Bueno, dale. Bueno, la carga horaria en algunos países, la carga horaria, por ejemplo, de las escuelas, de las clases y demás, se ha ido analizando y se ha ido modificando en algún punto. Sí. Digo esto por lo que decías vos recién, Lucas, ¿no? Que por ahí algunos chicos terminan a las 12 una parte de la cursada, después a la 1:30, 2 de la tarde tienen que entrar a otra cursada para aprender otras cosas, y es como que están todo el día que termina fatigando en algún punto eso. Yo hacía inglés, alemán y ingeniería mecánica hasta las 7:30, 8 de la noche. No hay chance de que haya pasado eso. ¿Vos sabés ingeniería, por ejemplo, sabés ingeniería mecánica en alemán también? Obvio, claro, eso era lo más complicado. Mezclar todo, ¿no? ¿Sabés cuál es la diferencia entre un Duschka y un Kochak? No. Yo tampoco. No tengo idea. Ni remate. Pero no aprendiste nada. Eso. No hay ni remate, ni construcción del chiste, ni práctica. Entonces, ni siquiera me estoy preocupando porque lo existo. Porque lo haya. Claro. Perfecto. Entonces, si les parece, yo prosigo con la siguiente película. Obvio, dale.
¿Qué me interesa? Primero, los alemanes, hablando justamente de Alemania, gracias Homero, siempre por el pie acertado. Película alemana, año... No grites. Ok, perdón. Año 2004, película alemana protagonizada por Daniel Brühl, que por el nombre por ahí no lo saca nadie, pero es muy conocido. Ahora van a ver cuando empecemos a compartir algunas imágenes del tráiler. La película se llama Los Educadores. A los alemanes tienen un mambo con la educación, porque hay muchas películas alemanas que hablan sobre educación. ¿Qué me parece interesante de esta película? Bueno, es un grupo de jóvenes con ideales que van vandalizando casas de familias de alto poder económico para hacerlos sentir inseguros y demostrarles que todo está mucho más allá de lo material. Pero lo interesante de esta película, o lo que me interesa por ahí subrayar o pensar, es qué pueden enseñar las nuevas generaciones y qué es lo que vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Porque la película va un poco por ese lado. Pero lo que más me interesa es pensar cuántas veces los jóvenes nos enseñan o les enseñan a los adultos. ¿Y por qué no, eso no se da más cotidianamente? Yo creo que nosotros somos hijos de nuestros padres hasta que somos padres de nuestros padres a partir de cierta edad. Y es bastante temprana, a los veintipico, entras en una de darte cuenta que hay un montón de equivocaciones en bajadas que te hacen y que empezás primero a refutar y después empezás a educar. Realmente lo creo. Bien. Está en la qué tan elevado o qué tan preparado está un padre o una madre para aprender de sus hijos. Claro. Porque también mucha gente adulta, y también nos va a pasar a nosotros, como dice el abuelo de los Simpsons, lo que era chévere ya no es chévere y te va a pasar a ti. Sí. También nosotros probablemente caigamos en esta en algún momento. Entrás en cierta terquedad de la adultez de yo ya me las sé todas. No me y vos, pendejo de 24, no me vas a explicar nada a mí. Sí, falta ese cruce generacional, porque uno también se pone a uno en el rol de tener que enseñar, cuando en realidad es algo que te imponés vos solo, porque no... Digamos, ¿por qué el más grande tiene que sí o sí educar al más chico siempre? ¿Entendés? Como vos tenés que... Yo tengo que poder explicarle a mi hijo esto. Yo tengo que poder. Sí, porque ¿por qué? Soy más grande. Porque soy más grande. Porque soy más grande. Entonces quizás... Hay momentos donde se puede bajar un poquito esa guardia. Es que la vida encuentra una forma de hacer que en un momento las cosas se nivelen. Sí. Y llega un momento donde pasa eso. Es como que entras en un... Probablemente tiene que ver con la edad, pero la edad, más que un número, es una experiencia de vida. Donde tu experiencia de vida es equivalente, tal vez... para enseñar otra cosa a una persona más grande. Y todo. Obviamente que un adulto tiene que enseñarle a un niño, porque hay un montón de cosas que no vamos a poner a Feli, que tiene 4 años, a dar una clase universitaria. No, obvio que no. Por ahí es buenísimo. Claro. Por ahí en meterse crayones en la nariz es el mejor. Sí. Y tiene un doctorado. Pero en general me parece que ahí sí tiene sentido. Pero no sé bien que si te referías a la educación formal. Me refiero a que hay preguntas que nosotros negamos como adultos mayores por el simple hecho de que somos adultos mayores. Okay, entonces es como, che, yo le tengo que explicar a él por preguntas sencillas. ¿Viste las típicas preguntas de nene? Sí, que a veces son preguntas que te hackean un poco, claro, la matriz. Son tan básicas. Vos estás fumando, buenas, por ejemplo, y viene un nene y dice, ¿por qué fumás? Claro. Sí. Digamos, que es una pregunta muy sencilla. Sí. Y que vos le podés decir, mirá, porque soy un tarado y esto en realidad me hace mal y no sé qué. Sí. Pero en el fondo es una pregunta que está buenísima. Está buenísima. Sí, claro, claro que sí. Que te la haces vos mismo o que te la estás negando. O que te la estás negando. O los por qué. Y en un momento te hackean el sistema. Total, es que los pibitos son tipo son científicos por naturaleza hasta una cierta edad. O sea, ese cuestionamiento sin ningún tipo de subjetividad ni nada. Sí. Eso es como, ¿por qué la luna está ahí? Y porque está pegada al cielo. ¿Por qué? ¿Entendés? Como esas son las preguntas más científicas del mundo. Pero por la cantidad de masa que tiene el cuerpo y por la distancia que tiene al centro de la Tierra, al centro caliente de la Tierra, pendejo pelotudo. No, bueno, claro. Si vas a tener la respuesta, ¿para qué mierda preguntás? Dale. Tranquilo, Homero, tranquilo. Yo me refiero únicamente por eso no soy padre. Al rol ese en el que nos ponemos nosotros de que tenemos que poder explicarlo y tenemos Entiendo. Que porque somos más grandes, ¿viste? Claro. Bueno, pero el problema... Existe algo total directamente pasa mucho, existe algo totalmente ligado a la época y a los cambios de tiempo. O sea, ¿qué me vas a enseñar vos, mamá, papá, a mí sobre comunicar? Sí, que existe en una era donde nadie comunicaba una mierda y todos los problemas se guardaban abajo una alfombra. Claro. ¿Qué me vas a enseñar de amistad si las dos amigas que te quedaron en Barcelona hace 25 años que no las ves y hablas por correspondencia y le mandas una carta cada 15 años? ¿Qué me vas a explicar de amistad, de cuánto perdura? Entonces, tenés mucho de eso que te dicen, amigo, de verdad, mirá que te quedan dos, ¿eh?
Te dice sí. Tu viejo y vos decís, no, a vos te quedaron dos. Porque vos tenías, no sé, un teléfono, tenías que llamar a una operadora para hablar con tu amigo de Alemania. Sí. Y yo lo tengo en WhatsApp claro. Todo el día. Tengo un amigo que se fue hace 10 años a Barcelona y te juro, hablo todos los días como si estuviera acá todavía. Mm. Eso es un cambio de era y es un cambio de va a haber un cambio de cimiento educacional ahí, seguramente. Sobre esto que mencionabas, Homero, y lo mismo que, o un poco lo que decía Lucas recién, en relación a cómo reaccionamos nosotros frente a este tipo de preguntas, me parece que el problema o la clave no está en que los chicos nos hagan preguntas a nosotros, sino o que nosotros creamos que tenemos todas las respuestas, sino que en algún momento, cuando vas creciendo, te dejas de hacer preguntas. Sí, quizás por esto de que tenés las respuestas o crees que tenés las respuestas, hasta que viene un pibe, te la hace la pregunta y vos te das cuenta que no las tenías las respuestas. Total. Que andás por ahí pero no la tenés. Totalmente. Perdón, no sé cómo venimos de tiempo, pero tengo un texto más para recomendar y otra película. También es alemana la película, la recomiendo sobre todo a los que les gusta la música y ya que hablamos bastante de la música. Se llama 4 minutos, película alemana, 2006, el año en el que fue estrenada. Y a los que les gustó Gambito de Dama, para mí tiene algo, que es esto de cómo educar a un gran talento y un espíritu rebelde, ¿no? Porque también, esto es algo que por ahí no mencionamos hoy, que lo podremos hablar en otra oportunidad, no se puede educar a todos los alumnos de la misma manera porque no son todos iguales, algunos incluso tienen un talento que supera a la persona que la está educando. Entonces, ¿cómo trabajas sobre eso, digamos? No es tan fácil laburar en educación desde ese punto, ¿no? Con casos excepcionales, si claro. Se quiere. Bueno, recomiendo esta película, 4 minutos. Muy cortito, sí. Perdón, toma. Hay grandes maestros que justamente la mejor decisión que toman es derivar a otros maestros. Ahí va. O sea, hay muchos maestros que lo que dicen es, che, este nene o esta nena en este momento está para ir a ver a tal. Y lo mejor que pueden hacer ustedes como familia es sacármelo de acá y llevárselo a tal. Y eso también habla muy bien del maestro que hace esa sugerencia. Como no estoy a la altura, ¿no? Yo ya le di todo lo que le podía dar, me parece que esta persona se banca esto. No sé. Y perdón, y por último, no sé cómo estamos de tiempo, pero más o menos como para ir cerrando, quiero recomendar un cuento de Andrés Caicedo, a quien ya mencionamos también en alguna oportunidad por el libro que Viva la Música, es uno de mis escritores preferidos, entonces vamos a recurrir mucho a él. El texto se llama Maternidad, ¿sí? Y es un texto interesante para pensarlo desde un montón de lugares. Ahora, lo que más me interesa a mí, y por eso lo traigo en educación, es con esta idea falsa, que por hoy, creo que hoy por hoy ya no funciona tanto, que es esto de al que le va bien en el colegio va a ser una gran persona en su vida, ¿no? Como, no, claro. Tiene buenas notas, es el niño ideal. Capaz que no, capaz que el pibe tiene grandes notas y es un desastre después. Obvio. Esperar la adolescencia, siempre esperar la adolescencia. Esperar ahí donde todo gira y decís, ay, la puta madre, ¿Quién es este demonio? Sí. ¿Por qué era tan perfectito en la primaria y ahora tengo este monstruo? Ahí lo vas a conocer de verdad, ¿no? Claro, ahí lo vas a conocer. Bueno, toma, otra vez nos quedamos sin tiempo. Esta fue, sí, y esta disculpa. Fue bastante larga, pero sí. Igual siempre tenés esa cosa hipnótica que está buenísima, pero que por otro lado siempre nos deja medio manijas. Así que, bueno. Por un lado te felicito por tus columnas, por otro lado te gracias. Cago a pedos porque siempre nos quedamos remanijas. Pero está bien, hay que quedarse con ganitas, es lindo. Hay que quedarse con ganitas. ¿Qué haces? ¿Tercera edición de educación? No, la dejamos para otro día. Sí. Retomamos educación en otro momento para no seguir hablando tres lunes seguidos de lo mismo, pero sí, sin duda queda mucho por hablar de educación. Bueno, hagamos una cosa. Para la semana que viene hacemos La Muerte, que era un tema que había quedado pendiente, sí, y les pido entonces que hagan la tarea. Toma, no. Tanda y ya nos despedimos. Gracias. Queridos humanos.